Bueno, llegamos a una pieza muy importante. Vamos a hacer la marcha Porfirio Díaz. El autor es el mismo de Zacatecas. Es una pareja de marchas sensacional. Desafortunadamente, pues hemos tenido proscrita 100 años esta marcha, la segunda marcha de Genaro Colina. Pero son dos marchas. Tenemos que estar orgullosos los mexicanos de este grandísimo compositor, que era un arpista de Zacatecas. Desafortunadamente, en el programa que les dimos, la imprenta no sacó la foto de Genaro Colina en el centro, alguna mala impresión. Pero Genaro Colina, cuando van a Zacatecas, está un monumento, se ve a Genaro tocando su arpa, porque es un artista popular de las calles de Zacatecas. Y qué marchas nos ha dejado, ¿verdad? Y el éxito, obviamente, de Zacatecas hizo que le dedicara, pues, al que había logrado ese momento de la paz de 30 años, después de haber tenido 70 o 80 años de puras guerras intestinas de conservadores contra liberales, guerras extranjeras, nos quitaron la mitad del territorio, problemas sin fin que se acabaron con la paz porfiriana, afortunadamente. Entonces los compositores tuvieron trabajo, los músicos tuvimos, no yo, pero mis abuelos y yo tenían trabajo, porque obviamente la música se da donde hay prosperidad, que se puede pagar a los músicos, ¿verdad? Entonces, vamos a oír Porfirio Díaz, del arpista de Zacatecas, Genaro Colina.